Te digo la otra. Estamos en una posición más sólida, también en lo económico. Un poder electoral blindado. Hemos sido destruidos por las guerras. Ancho, ajeno y superpoblado. Y es que la socialdemocracia tiene mucha historia. We will make America great again. Así está el mundo. Bueno, bien, y para comentar un poco estas elecciones, estas PASO Argentina que pasaron el domingo pasado, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, han dejado algunos resultados muy, muy llamativos, sorprendentes para todos nosotros y nosotras, pero también para el sistema político argentino, que se ha visto bastante movilizado en estos días, las reacciones, los cambios de estrategia, las movidas dentro del gobierno y también en otros grupos de poder, ¿no? A nivel económico en el mercado o a nivel también periodístico, marcan un poco esta sorpresa, ¿verdad? Es que no. La fórmula de la oposición, de este más importante, Alberto Fernández, Cristina Fernández, dentro del Frente de Todos, lograron sacar una ventaja de 15 puntos, es decir, 47,66% de los argentinos votó por esta fórmula frente a un 32,09, un 32,1 de la fórmula de Macri y Pichetto, la fórmula de gobierno, la oficialista, que, bueno, se ve envuelta en una crisis, no solamente económica que ya aqueja, digamos, y que es un poco el contexto o el marco de esta elección, sino también una crisis en cierta medida política, ¿no? Y un poco un jaque a todo su equipo de gobierno, que obtiene malas elecciones no solamente a nivel nacional, sino también dentro de las provincias. Solo logra ganar en Córdoba y también tiene una estrepitosa caída en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, para conversar un poco y analizar estos resultados, pero también esta campaña electoral y la situación de crisis argentina, es que estamos en comunicación con Eugenia Milchestein. Ella es politóloga, doctora en comunicación y profesora de la Universidad de San Andrés. Eugenia, un gusto tenerte con nosotros en Te Digo la Otra esta tarde. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, Eugenia, en primer lugar, y como para adentrarnos un poco en el tema, ¿cómo evaluás los resultados del pasado domingo? ¿Identificás como más sorpresivo este triunfo de la fórmula de Alberto Fernández o te parece que la diferencia, la significativa diferencia que saca es quizás el aspecto más llamativo de estas elecciones? No, fue muy sorprendente. Ahora ya pasaron dos días, uno tiende a tomarlo ya por sentado, pero en el momento, cuando dieron los primeros resultados y lo separaban 15 puntos o 14 puntos, fue muy sorprendente para todos en Argentina también, porque la mayor parte de las encuestas que circulaban en el espacio público, no digo las que manejaban los candidatos, digo las que circulaban en el espacio público, hablaban de una diferencia de 3, 4, hasta 7 puntos tal vez. Ninguna encuesta que circuló antes marcó una diferencia de 15 puntos, sobre todo ninguna marcó una diferencia como la que hubo entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof en provincia, que fue de 16 puntos. En provincia las encuestas directamente daban paridad entre los dos candidatos. Después uno podía pensar que la fórmula presidencial iba a arrastrar y Eugenia Vidal iba a perder por pocos puntos porque el corte de boleta no iba a ser tan grande, etcétera. Pero fue muy sorprendente justamente porque las encuestas, obviamente que yo soy politóloga y entiendo que las encuestas son un retrato de un momento de la realidad y no necesariamente una predicción perfecta de lo que va a pasar el día de las elecciones, pero ninguna encuesta dio esta diferencia en los votos de las dos principales fuerzas. Uh-huh. Así que fue muy sorprendente para todos. Eugenia, ¿qué evaluación haces desde tu punto de vista con respecto a la reacción que tuvo el gobierno nacional después de que se conocieron los resultados, ¿no? Ayer hubo una conferencia de prensa que tuvo bastante repercusión del presidente Macri, también por otro lado, y parece que como en una línea un poco diferente, la gobernadora Vidal hizo su propia evaluación. ¿Qué lectura haces? Bueno, el gobierno fue teniendo varias reacciones, ¿no? Fue una la reacción del domingo cuando salió el presidente Macri a hablar, cuando todavía no estaban los números, y dijo, bueno, vayámonos a dormir, etcétera, sin que estuvieran los números todavía publicados. Y después hubo otra ayer cuando salieron, y básicamente lo que dijo el presidente es el mercado reaccionó a las decisiones de los argentinos, nosotros no podemos hacer nada porque esto es lo que el mercado hace cuando piense que va a ganar Alberto Fernández, mientras la gobernadora Vidal tuvo un discurso tal vez un poco más conciliador, de decir, vamos a escuchar a los bonaerenses, entendemos lo que pasó, no escuchamos lo suficiente a los 17 millones de bonaerenses, etcétera.
La verdad es que el discurso de María Eugenia Vidal se parece un poco más al discurso de Cambiemos en general, y uno puede pensar que el discurso de Macri es un discurso que él se le ocurrió decir en ese momento, y de hecho estaba sentado a su lado el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, intentando como poner paños fríos, ¿no?, a estas declaraciones tal vez un poco destempladas del presidente de la Argentina. Pero rápidamente, ahora nos están evaluando medidas, las medidas son de vuelta como para intentar volver a capturar el voto popular en octubre. O sea, el discurso no es vamos a una transición, el discurso es vamos a intentar ganar las elecciones en octubre, aunque sea llegar a la segunda vuelta, al balotaje, que sería en noviembre. Así que yo creo que ellos están, el gobierno está tan sorprendido como la mayoría de los argentinos, y que estas distintas reacciones responden un poco al shock. Al shock que sintieron, y obviamente doblemente sentido por ellos, porque ellos ponen mucho más en juego que los votantes. Entonces, al shock y a las distintas maneras de reaccionar, y eso eventualmente van a llegar, o espero que lleguen a una única como actitud respecto a los votantes, porque ellos también se están jugando mucho. Estas PASO, ustedes, bueno, lo dijeron, son internas, no definen ningún cargo, definen apenas algunas candidaturas, y no a nivel nacional, porque ahí no había competencia. Ellos en octubre, todos los partidos, pero especialmente el oficialismo, se está jugando la renovación de los escaños en el Poder Legislativo Nacional y en el Poder Legislativo Provincial, y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen desde el 2007. Entonces, lo que yo supongo que su objetivo de mínima es no perder la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso no les conviene como que se incendie el país. Eugenia, ¿considerás un poco que este triunfo queda asignado? ¿Cuánto considerás, digamos, que queda asignado este triunfo por, una estrategia que puede decirse exitosa por Frente de Todos, con una figura como Alberto Fernández que se marca o se coloca como bastante conciliadora, y abierta a poder construir consensos? A un mensaje directo al gobierno y a la crisis económica que está viviendo Argentina hoy, un mensaje directo a lo que han sido las políticas del gobierno de Macri. No creo que sea unicausal, no son excluyentes. Por un lado, cuando decían que las encuestas daban empatadas, etcétera, a muchos que estudiamos esto nos parecía raro, porque el voto suele ser bastante económico, sobre todo para presidente, ¿no? Si no me fue bien en tu gestión, no le fue bien al país en tu gestión, tiendo a castigarte, lo que se llama voto económico retrospectivo. Que existe en Argentina, existe en Uruguay, existe en muchos lugares, existe en casi todas las democracias. O sea, por un lado hay un voto castigo a una gestión económica que fue, sobre todo en 2018, muy mala. Muy mala por diversos motivos, una sequía, se secó también los préstamos internacionales, tuvimos que recurrir al FMI como prestamista de última instancia, etcétera. Pero creo que también ahí talló, además de la figura del candidato más moderador y más tal vez alejado del último kirchnerismo, que tenía una mala imagen en la mayoría de la población, que el peronismo fue unido. El peronismo, había habido una división en el peronismo ya en 2009, que ahí creo que Néstor Kirchner había perdido la elección de mitad de término. En 2011 Cristina volvió a ganar, pero en 2013 ya el kirchnerismo perdió las elecciones de mitad de mandato. Y desde ese momento el kirchnerismo fue siempre, aunque sea dividido en dos partidos, en algunos casos más, y siempre perdió las elecciones el peronismo así. Y ahora el peronismo fue unido. Sergio Massa, que había sido candidato a presidente en 2015, que creo que había sacado 16% de los votos, ahora no me acuerdo exacto qué porcentaje de votos había sacado, fue como principal candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, con el fernandismo, ¿no? Podríamos decir, más que kirchnerismo. Y entonces uno podría pensar que los votos que iban a Massa en la elección de 2015 fueron, en este caso, para el kirchnerismo. Así que es un poco la crisis económica, otro poco que el candidato es, como dicen ustedes, tipo, parece más moderado y más conciliador, y también el armado del peronismo, que fue unido en una elección como hace mucho tiempo que no iba. Eugenia, algunas teorías, digamos, que hemos escuchado estos últimos dos días, luego de conocidos los resultados electorales, sobre todo de parte del periodismo y, bueno, también algunos actores del oficialismo, dicen como que hay algunos, por lo menos algunos sectores del peronismo, que en realidad estarían buscando que el presidente Macri no llegue al 10 de diciembre, es decir, que se, por algún motivo, su gestión no terminara ese día, tal como estaba previsto constitucionalmente, y que o se adelantaran las elecciones o se adelantara su vida, digamos. ¿Qué tan viable te parece esta posibilidad? Porque sorprende bastante, aunque sabemos que en Argentina hay algunos antecedentes de esto.
Sí, el antecedente de eso es en el 89, que se adelantaron ahí las elecciones, iban a ser en octubre, fueron en mayo, la entrega de mando iba a ser en diciembre y fue en julio. Sí. Ahora bien, si se llega a tener que... Para empezar, las elecciones son en 2 meses, o sea que no hay mucho margen para adelantarlas. ¿Cuánto se pueden adelantar? Un mes. Y organizar una elección no es una pavada, y hay distritos donde todavía hay que hacer el recuento definitivo de votos, porque ahí sí se dirimieron candidaturas, porque las PASO funcionaron para dirimir candidaturas. Pero además, si el país está en tantos problemas que se adelantan las elecciones, no es un momento agradable. O sea, lo que le conviene al gobierno, al presidente que sea elegido, es muy probable que sea Fernández, pero no es absolutamente imposible que sea Macri, es que las cosas funcionen lo mejor posible hasta el cambio de mando. Entonces, tal vez haya algún delirante, yo no lo descarto, en el peronismo, no lo sé, no lo leí las mismas versiones que ustedes, que piense esto, pero creo que la mayor parte de los argentinos, incluyendo la enorme mayoría de los peronistas, espera que las cosas vayan lo más tranquilamente posible hacia el 10 de diciembre, que es cuando debería ser el cambio de mando. O sea, el objetivo de todo el mundo es que el presidente termine el cambio de mando, del cambio de mando, o bueno, vuelva a asumir en el caso de que eso suceda, que es muy difícil, pero no matemáticamente imposible, el 10 de diciembre. Así que yo lo descartaría eso. El comportamiento de los mercados internacionales y del sistema financiero para con Argentina después de los resultados de las elecciones, ¿se debe más a una interpretación de la debilidad del macrismo o a la fortaleza de la fórmula Fernández? Es muy difícil decir, ¿no?, qué piensan los mercados, porque los mercados son un montón de gente que toma un montón de decisiones y no tienen una sola cosa en la cabeza. Pero hubo una convergencia en el comportamiento. Sí, hay una convergencia de comportamiento. Yo pensaba que el mercado tiene una sola cosa en la cabeza. Por un lado, piensan que tal vez les resulte difícil recuperar los dólares que pusieron, porque hubo una devaluación del 24% en Argentina ayer y hoy de 1 o 2 puntos más. Y por otro lado, puede ser que efectivamente teman que asuma Fernández el 10 de diciembre. Pero no sé si yo no creo en versiones conspiranoicas sobre los mercados financieros. Digo, no creo que tengan una sola cosa en la cabeza. Hay un montón de gente que tomó decisiones que confluyeron en que cayeron las acciones de las empresas argentinas en todo el mundo, subió el riesgo país a 1.600 puntos ayer o 1.700 puntos hoy, y el dólar esté 26% más caro que cuando cerraron los mercados el viernes. ¿Este es el precio de equilibrio del dólar? Yo no lo sé, creo que los mercados tampoco saben si este es el precio de equilibrio del dólar. En todo caso, habrá que esperar. Lo trágico para la mayor parte de la gente común en Argentina, que como ustedes saben, no están en las cosas, hay muy poca gente que tiene ahorro para salir a comprar dólares hoy o mañana, es que la suba del dólar se va a trasladar a los precios y se va a trasladar indudablemente a los precios de los alimentos, de la leche, la carne, los huevos, hasta, no sé, los autos, los aires acondicionados, etcétera. Así que la verdad que no es una buena noticia que suba el dólar. Si en Argentina va a haber inflación, etcétera, pero yo esperaría a ver qué pasa. Eugenia, ¿cuál considerás que va a ser el futuro de las relaciones de un posible gobierno de Fernández con los países de la región, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Bolsonaro ya salió a hablar de ola migratoria argentina hacia Brasil, que incluso Fernández le contestó, ¿no? Celebro que hable mal de mí un racista misógino violento. ¿Cómo queda parado Argentina, por ejemplo, en una asociación aduanera como es el Mercosur? ¿Cómo sería ese relacionamiento? Yo espero que si efectivamente asume Fernández, como todos pensamos que puede llegar a suceder, se modere un poco ese tipo de enfrentamiento. Hay una ola, evidentemente, no inmigratoria, pero vacacionística en Brasil todos los años. A los brasileños les encanta que vayamos, no tienen un problema con eso, y supongo que esperan que sigamos yendo de vacaciones a Brasil, y a los argentinos nos encanta ir. Vengan a Uruguay. Entonces, también, ¿no? No se olviden. A Uruguay también. Este año faltaron con aviso, que el tema del dólar va a complicar. Este discurso, tal vez más de barricada, de Bolsonaro, que había expresado su apoyo por el presidente Macri claramente, y de Fernández para responder a eso, supongo que si efectivamente Fernández es el presidente de la nación, se va a moderar un poco, porque van a estar obligados a trabajar juntos. En ese sentido, el kirchnerismo, mientras estuvo en el gobierno esos 12 años,
fue una política de mucha cooperación, no necesariamente económica, porque a veces era complicada con Argentina, pero de mucha cooperación política con los gobiernos, uno podría pensar de la ola rosada, la ola izquierdista, pero de todos los gobiernos de América Latina y sobre todo del Cono Sur, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, incluso Paraguay, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido va a primar la responsabilidad y espero que prime la responsabilidad tanto del primer mandatario argentino, sea quien sea, como de Bolsonaro, que de vuelta no es un presidente típico de Brasil. No es que estamos hablando, no sé, de Fernando Henrique Cardoso o de Lula, que todos sabemos cómo puede llegar a reaccionar, pero bueno, también supongo que el cargo hace que la gente se haga un poco más responsable. Te puedo hacer una pregunta de mediano plazo, salgo un poco de la coyuntura. En un contexto de aumento de la pobreza, la indigencia, caída del consumo, inflación, desempleo, endeudamiento, ¿por qué no ha estallado socialmente Argentina? Bueno, una posible explicación a que no haya estallado socialmente Argentina y que esperemos que no estalle es una, que estamos acostumbrados, que pasaron cosas peores, y la otra es que había elecciones. Cuando estalló en 2001 faltaba mucho para las elecciones. Veníamos de unas elecciones de mitad de término, que habían tenido el voto nulo, digo, anulado, blanco, más alto de la historia, sí, cerca de 22-23%, pero ahora, bueno, se venían las elecciones y las elecciones son siempre una manera que la gente tiene de expresar lo que siente. Entonces, no es necesario o no es la única manera de expresar lo que uno siente salir a la calle a protestar. Cuando estalló la Argentina en 2001, las elecciones habían sido en octubre, el oficialismo había perdido esa elección, pero no había, el oficialismo de ese momento era la Alianza, no era Cambiemos. El oficialismo había perdido la elección, pero no había dado muestras de reaccionar ese mensaje de las urnas, ¿no? Tampoco tal vez tenía mucho margen para reaccionar, yo la verdad. Pero en este caso en particular, los argentinos estamos acostumbrados a una pérdida de poder adquisitivo, un crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, crecimiento del desempleo, pero no tan alto como había sido en 2001 o en el 89. En el 89 llegó a haber 50% de pobres en Argentina. No es el caso ahora, estaremos en 34, 35, 36. Y creo que también que las elecciones hacen de válvula de contención, de expresión. La gente expresa lo que siente en las urnas y por eso no sale a la calle. Bien. Te consulto, Eugenia, sobre un poco la reacción de algunos medios, algunos periodistas y analistas en estos últimos días. Han hablado inclusive de que este ha sido el inicio de la muerte política de Macri, ¿no? Haciendo una dura crítica, incluso periodistas que habían simpatizado, al menos en los años anteriores, con la figura de Macri. Marcan como una especie de muerte política, o por lo menos de crisis en la figura política del presidente, ¿no? Viendo un poco los resultados, el diagnóstico y este malestar inclusive expresado en los propios medios o los propios periodistas, ¿consideras que fue un error que Macri fuera el candidato a la presidencia por el PRO? ¿Tendría que haber buscado alguna otra figura, algún otro liderazgo interno que tuviera o pudiera cooptar mayor apoyo? Es muy fácil ahora hacer ese diagnóstico, uno diría, con los diarios del lunes, ¿no? Pero la verdad es que si Macri elegía no ir por la presidencia, también estaba terminando con su futuro político. Un presidente en ejercicio en América Latina que, conteniendo la posibilidad de reelegir, elige no reelegir, también está diciendo mucho sobre que cómo se lo ve a él como figura. Uh-huh. Así que, por un lado, veo difícil que hubiera tomado esa decisión, no necesariamente por un deseo personal, sino por lo que le pedía el partido. Y por otro lado, en Argentina muchas veces pensamos, esta persona no aparece nunca más, nadie más lo va a elegir para nada, y después vuelve a ganar una elección o vuelve a ser funcionario. Así que yo no me apuraría a predecir la muerte de nadie, incluyendo al presidente Macri, desde ya que no me apuraría a predecir la muerte de Cambiemos o de PRO, que es su partido más importante, porque del 2003, que fundó el partido, hasta ahora, llegaron a gobernar la ciudad de Buenos Aires 12 años y posiblemente 4 más, la provincia de Buenos Aires 4 años y la presidencia 4 años. Y yo creo que eso también es meritorio en un sistema que hasta hace muy poco era bipartidista. No es como el Frente Amplio en Uruguay, que es de izquierda, pero sí es una tercera fuerza cuando parecía muy difícil que surgiera una tercera fuerza en Argentina. Uh-huh. Eugenia, una consulta respecto a otra cosa, a otro aspecto de la figura de Mauricio Macri, ¿no? Mucho se dijo, sobre todo en los días previos, que, bueno, vos misma ahora lo decías cuando hacías el reconto de las encuestas previas a la elección, ¿no? Que María Eugenia Vidal tenía como mejor imagen, que seguramente fuera más competitiva contra el candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que era Kicillof.
que el propio Mauricio Macri, que seguramente Mauricio Macri tirara para abajo, digamos, o hundiera, entre comillas, a sus propios candidatos, tanto a gobernadores como, bueno, o a intendentes. Te quería consultar, ¿efectivamente te parece que esto es así? Es decir, capaz que hubiera sido mejor que el candidato no fuera Mauricio Macri por el lado de la coalición Cambiemos, porque si uno mira los resultados de la provincia de Buenos Aires, en realidad Kicillof le sacó incluso más ventaja a Vidal de la que le sacó Alberto Fernández a Macri. Sí, sí, le sacó más ventaja a Kicillof a Vidal en provincia, sí, de Buenos Aires, pero eso no significa que le haya sacado más ventaja que Fernández a Macri en provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La distancia en provincia de Buenos Aires en presidenciales creo que es 20 puntos. O claro, sea que hubo un 3% de corte de boleta. Uh-huh. Ese 3% no alcanza, no es que Vidal por claro, eso va a ser gobernadora, y de hecho para Vidal es todavía más complicado porque Macri tiene todavía la instancia del balotaje. Uh-huh. Vidal, no hay balotaje en provincia de Buenos Aires, es claro, first past the post, o sea, el primero uh-huh, se queda con todo, así que Vidal no tiene, te diría, casi chances de ser gobernadora o de ser reelegida como gobernadora. Claro. Y la verdad que estando las cosas como están y habiendo atribuido la mayor parte de la población, el resultado económico, a la gestión del gobierno, cosa que no es descabellada, me parecería muy raro que cualquiera que no fuera Macri tuviera más chances. Uh-huh. Bien. O sea, que no salgo tanto de su figura, partido, sino más como por la gestión en general. No tanto un tema contra, ¿perdón?, la figura del presidente. No es tanto un tema de la figura del presidente Macri, sino más no, de la gestión en general, ¿no? Sí, perdió en todas las provincias, menos en Córdoba, que achicó muchísimo la distancia que habían sacado en 2015, y en Capital Federal. Uh-huh. Pero perdió en todas las provincias uh-huh, el gobierno. Así que la verdad que no creo que sea tanto una cuestión de la figura de Macri en sí, sino de los resultados de, como ustedes decían, pobreza, desempleo, indigencia, uh-huh, devaluación, estanflación, etcétera. Bien. Algunos periodistas, se me ocurre Antonio Laje, por ejemplo, en estos últimos días han de alguna manera, como con una voz disidente, dicho que Macri ha gozado este último tiempo de un blindaje mediático. ¿Vos considerás lo mismo? Lo que yo vieron, además de ser politóloga, soy doctora en comunicación y yo lucho bastante contra algunas ideas de periodistas, incluso uh-huh, de políticos, que creen en la aguja hipodérmica, como bueno, si Clarín defiende a Macri, Macri va a ganar las elecciones. Sí. Y entonces algo que me resulta muy interesante de esta elección, yo soy profe también para dar en clase, es, miren, Macri tenía un blindaje mediático, no todos los medios, pero Clarín, La Nación, Canal 13, varios periodistas de otros medios hablaban muy bien de él, le perdonaban casi cualquier cosa, en el sentido de que todos eran buenas noticias, todas las noticias lo favorecían, etcétera, y aún así perdió una elección. Entonces, tal vez hubo, pero no necesariamente porque, no sé, recibían plata o hacían negocios, creo que es más una cuestión de identificación ideológica, Los periodistas que defendían a Macri lo defendían porque creían en lo que estaba haciendo, no por un motivo espurio. Entonces, tal vez hubo una suerte de blindaje mediático hacia el presidente, tal vez hubo una suerte de blindaje mediático que hizo que el partido que está en el gobierno se confiara todavía más de lo que debería haberse confiado por los resultados de las encuestas, pero eso para nada determinó el voto popular. Y otra cosa que es súper interesante es que, bueno, Macri contrató a Durán Barba, es un gurú de las elecciones y las campañas, y Durán Barba hacía esto de microtargeting y de usar las redes sociales y cada mensaje no politizado a cada persona, eso parece que tampoco funcionó mucho. Y Eugenia, ¿considerás que estos medios o periodistas le soltaron la mano a Macri una vez habido los resultados? Algunos sí, por lo que estuve viendo en las columnas, que salieron a criticarlo, bueno, Feynman, mismo Laje, Majul fue bastante crítico el domingo, y otros no, o sea, hay una columna hoy de Jorge Fernández Díaz diciendo, bueno, casi que los votantes nos equivocamos. Así que no sé todavía qué va a pasar, y no sé todavía qué va a pasar en octubre. Y también algo que es, en Argentina hay pocos presidentes menos populares que De la Rúa, es una persona que se fue cuando había cumplido 2 años de mandato, se fue muy mal, muertos en Plaza de Mayo, muertos en las provincias. Y cuando murió De la Rúa, que murió hace poco, los obituarios en los diarios eran como si se hubiera muerto De Gaulle o Churchill, no sé. Así que uno tiende a pensar que el enojo de hoy no va a ser para siempre. La muerte purifica. Sí, claro, no, para nada, espero que se muera el presidente. No. Pero cuando suceda, yo estoy segura de que más allá de las críticas que
puntuales que le puedan hacer ahora, va a ser recordado y ojalá que llegue al final de su mandato como el primer presidente no peronista que llega al final del mandato desde 1928. Eugenia, para ir cerrando, ¿qué aspectos considerás o qué puntos neurálgicos considerás que en términos de estrategia política o de campaña política por parte de Cambiemos y por parte de la candidatura de Macri y de Pichetto tienen que modificarse o ir hacia otro lado de cara a octubre? ¿Considerás que esta diferencia es reversible, que se puede revertir y en qué sentido considerás que esa estrategia, esa comunicación tiene que variar? Bueno, primero de todo creo que es muy difícil de revertir, pero no es imposible. Uh-huh. Y entiendo que ellos no pueden ahora decir, bueno, listo, nos resignamos. A los 20 minutos del segundo tiempo. Nadie dice, bueno, me siento en el pasto y que gane el otro. Los brasileños cuando iban perdiendo 6-0 contra Alemania, nos dijeron, bueno, dejamos de jugar, ya está. Siguieron jugando en el Mundial. Entonces, yo creo que primero de todo tienen que seguir jugando. Porque si no, ¿qué van a hacer? Tienen que seguir jugando. Y lo primero que les recomendaría es que dejen de enojarse con los votantes. O sea, no vas a hacer una campaña enojándote con el votante. Uno necesita ganar votos y necesita seducir a los votantes. Así que lo que les recomendaría es un discurso más afín al de María Eugenia Vidal y menos afín al de Macri ayer. Más vamos a escuchar, vamos a ver qué necesitan, vamos a ver qué quieran. ¿Eso es suficiente? No, yo no creo que sea suficiente. Los votantes tienen memoria de corto plazo, pero no de tan corto plazo. Pero, aunque sea, tal vez no pierdan por una diferencia tan escandalosa, ¿no? Y además hay una cosa que es que en las elecciones generales la participación es siempre un poco más alta que en las PASO. En las PASO este año fue 76% y en las elecciones generales de 2015 fue 81%. Así que pensando que tal vez aumenta un poco la participación y que esos votantes más remolones puedan tener mayor probabilidad de votar por Macri, tal vez acorten un poco la diferencia, y acortar la diferencia no solo los pone en un mejor lugar en el legado histórico que tienen, sino que también le ganan más escaños en el Congreso, en los poderes legislativos provinciales, etcétera. Así que yo recomendaría menos enojo con los votantes y más escucha. Más Vidal y menos Macri. Bien, Eugenia, te agradecemos entonces estos minutos en Te Digo la Otra. Muchísimas gracias por llamarme. Gracias a ti, chau chau. Te Digo la Otra. Lo anduvimos llamando toda la semana pasada y no atendió nunca el teléfono. Escríbenos por WhatsApp o Telegram al 092-555-982. Y me está llamando ahora, perdón, Jorge. Yo tenía un problema en Santa Lucía que me rompió la pantalla, pero...